abrila y mostrá la cámara. Recicladas. Uy, qué minutazo. Recicladas en la temática. Bachata, Beats. ¡Mano al aire! ¿Cómo? ¿Cómo? Ya. Yeah. ¿Cómo? Se lo damos en 3, 2, 1. Cuando yo improviso, ella escribió 3. Lamentablemente de eso no se puede defender. Porque agarro al mío P y le cambio el ciclo hasta volverlo un cíclope. ¿Ay? Soy yo el que no habla de reciclada, sino el que hace una improvisada y suena a nada. Porque el todo te compromete a haberlo visto. En cambio lo mío suena tan natural y tan distinto. ¿Sí? Lo que hago es reciclar a Jesucristo. Que baje de la tierra como alguien que no has visto. Que tome el aliento del de adentro, del de afuera. Reciclo tus astillas para hacer yo mis maderas. Eso es reciclar, reciclo el medio ambiente. Reciclo el frío hasta volverlo caliente. Reciclo mi alma, mi fuente, mi éter. Mi comida de superviviente. Última. ¿Me queda una más? O es que esos patrones tenés que reciclar. De reciclar los ciclos se me volvió tan infinito que agarro el tiempo y te lo vomito. ¿Cuál es el problema con reciclar? Me gusta yo sonar en un recital. ¿Por qué? Porque significa que si alguien recicla una rima mía es porque me hice viral y está re bien. Hay gente que no entiende que yo ya reciclé rimas más de 6. Pero bueno, que esperar cuando los rappers me dicen la rima rima más de 10 veces al mes. Yo, ¿qué mierda esperar de ustedes que se ponen en G y reciclar no pueden? Porque quieren, pero cuando tienen que acordarse de la rima, ¿se les va o se les viene? ¡Dale! ¡Qué poca capacidad! Yo no quiero reciclaje, yo quiero reinventar. Volverme a mí misma, algo natural, de tal manera que discúlpame, no te lo puedo explicar. Última. Queda una más. Yo estoy reciclando mi rap. Algún día algo mejor saldrá. Y si no, me voy a quedar esperando a ver cómo la vida me va a pasar. ¡Tiempo! ¡Aplauso, gente! Bueno, bueno, cuidado con la temática. Sueños es la temática de la vuelta. Perdón, Chris. Sueños, 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 sueños. ¡No! Con la marca de la almohada. No podía creer ni la mitad de las cosas que me pasaban. Pero acá estoy yo. Soñaba, camarada. No sé cómo fluir un doble tempo. Y en esa época ni modulaba. Y acá estoy, mejorándome como nadie puede hacer. Porque soy el mejor ejemplo de superación. Porque soñé demasiado y ya me cansó. Que más de una vez la vida me vio soñando y me despertó. ¡Dale! Ya me cansé, ya me cansé. Soñé con usted, lo tenía de frente y yo disparé. Te juro que no me va a temblar el pie. Yo ya soñé y lo voy a volver a hacer. Porque el día de mañana solo voy a confiar en mi fe. Última. Me cansé de los sueños, me cansé de mí. Estoy cansada de soñar demasiado, caerme de la nube y empezar a sufrir. Ya sufrí, así como ya soñé. Y se lo prometí a la Roma de chica que siempre mantuve de pie. ¡Cambio! Mi sueño siempre había sido ser real conmigo mismo. Mantener eso intacto de siempre querer rapear tan lindo. Entonces me fui hasta la galaxia para sentirme distinto. Hoy pesco sueños en la luna. Soy como el hijo de DreamWorks, soy yo. Soy el mismo que nos vieron. ¿Para qué te voy a hacer ser sincero? Lo que materializo te juro porque yo lo sueño primero. Oh, antes me hacía aviositos de papel y los tiraba con envión. Ahora me dan papeles que significan viajar en un avión. Me encanta viajar, me encanta soñar y hacerlo también.
De saber que tenía un año de edad soñaba con llegar al 100. Porque la infinidad me puede tan bien. Que el día que me hicieron amargo soñaba con ser café. Última, que llueva en Colombia, que se salve la reina en Varsovia. Que mi filosofía no sea para tontos, mis zapatos no sean de goma. Mi sueño es ser la misma persona ahora. Ser como el Piti, pero tener un poquito más de neuronas. ¡Tiempo! ¡Aplauso, gente! Jurado, tiene una decisión a la cuenta de 3, 2, 1. ¡Pasa, ja! ¡Fue un fuerte aplauso para Roma!